quiero hablarles de otro sueño. Este sueño lo tuve el 23 de abril de 1997 y se llama Diego Riega. Yo estaba regando en la finca de la sierra con una gran peque de agua. Había terminado de regar en la haza de los espinos, toda la finca ya estaba regada y quise pasar a regar a otra finca que lo necesitaba. Pero al echar el agua por la acequia, a poco vi que esa acequia estaba cortada porque estaba toda rellena de manzanas. Entonces miré y tenía que pasar por el centro de un almacén de manzanas. Todos los lados eran pilas de manzanas muy grandes que estaban colocadas como se colocan las latas de conserva en los supermercados, así en forma de pirámide. Y toda la acequia entera estaba llena de manzanas. Entonces había dos hombres al lado allá del almacén charlando. Y yo fui a hablar con el dueño, que tenía fama de ser duro, una persona dura y fuerte de carácter. Entonces yo tomé las precauciones necesarias y le dije de la mejor manera y de la manera más suave posible, le dije, ¿cuándo puede tener libre la acequia? Pues tengo que regar en otros campos y necesito pasar por aquí el agua. Entonces él me respondió y dijo, el jueves estará libre. Entonces yo me fui, ya no me dio más palabras y me fui. Entonces subí para arriba y vi otra acequia pequeña que llevaba un buen chorro de agua. Y entonces seguí esa acequia adelante y a poco descubrí que Diego estaba allí con otro hombre detrás de un olivo y estaba regando con este agua. Entonces le llamé y le di voces, ¡Diego! 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 Él salió del olivo muy sonriente, el otro hombre se ve en segundo plano, desdibujada su cara, no se le reconoce. Este muchacho que está regando, se llama Diego, es de la Iglesia Evangélica de Granada. Pues entonces le dije, ¿por dónde hay que ir para cortar el agua? Él siguió sonriendo y no me dijo nada. Entonces fui yo quien me respondí y le dije, caramba, pues siguiendo acequia arriba ya llegaré. Y entonces él dijo, exactamente, si sigues acequia arriba ya llegarás donde hay que cortar el agua. Y aquí acaba el sueño. Con este sueño, Dios me dice que tenga mucho cuidado con enfrentarme a las gentes cuando haya que regar en otros campos. Porque habrá gente desconsiderada o habrá gente dura de carácter, o que defienden sus parcelas, sus campos, con mucha fuerza, y no quieren ni regar ellos ni dejar pasar el agua a otros campos. Entonces, que tenga mucha cautela, que no fuerce las cosas y que riegue allá donde realmente me dejen regar. Que las cosas se harán con arreglo a como Dios quiere, nunca forzando, nunca exigiendo. Es verdad que una acequia es para que pase el agua y no debe estar obstruida, pero si alguien la obstruye, Dios hará que en un momento determinado se desatasque y pueda continuar el agua. Y podamos regar en otros campos que lo están deseando, a lo mejor.
Pues no está muy clara la cosa en este sueño, pero parece ser que esto es lo más importante. También hay otra parte importante, y es que no soy yo solo el que riega, sino que hay otro joven de la iglesia evangélica que también está regando. Y esto indica que todo el que se ponga al plano que Dios quiere, esto indica que el riego lo podremos hacer todos los cristianos comprometidos. Todos los cristianos que estemos en la dimensión que Dios quiere. Que aceptemos plenamente su evangelio y el mensaje que va aquí en los sueños. Si Dios habla, habla. Si el agua llega, pues hay que regar. Y no es que yo tengo que forzar las cosas para regar en otros campos. Es que todos podrán regar sus campos. Y hay otro sueño que también vendrá ahora. Que es el estiércol de los campos. Ahí se ve claro. Que otros también tienen que arreglar sus campos. Y buscar su agua, el agua que Dios le da. Entonces en este sueño hay esas dos partes, que yo estoy regando, que tengo que pasar a otros campos a regar y que hay un obstáculo. Un obstáculo que quedará salvado en el tiempo, dice el jueves, pero a la hora de la realidad ya veremos a ver ese jueves en qué se convierte. Pero también hay otra realidad, y es que la juventud, un hombre joven, está regando ya en su campo. Está regando en la iglesia evangélica de Granada. Ahí se están haciendo milagros ya. Esto es lo que indica este sueño. Y es importante eso, que veamos que todos aquellos que acepten que se riegue en sus campos, ellos también podrán hacerlo. No es que yo soy el elegido para regar y tal, no. Soy el elegido para transmitir el mensaje. Pero el mensaje luego se irá extendiendo en la medida en que todos pongan sus campos en la dimensión que Dios quiere y podrán regarlos ellos mismos con el agua que Dios les proporciona. La gracia de Dios no es para el obispo en exclusiva, ni para mí en exclusiva, ni para un grupo determinado. La gracia de Dios es para todos los que realmente queramos tenerla y nos pongamos a la altura y en la dimensión evangélica que Dios quiere. Y entonces es cuando podremos evangelizar este mundo, cuando hayamos arreglado nuestras casas, cuando hayamos arreglado nuestros campos, cuando hayamos encontrado el agua que Dios nos proporciona.